queridas, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal Beauty. Vamos hoy con un vídeo de compritas de lo último que he comprado. Bueno, pues nada, si te gusta todo este tipo de vídeos de belleza, maquillaje, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para cuando suba un vídeo, que enseguida YouTube te avise. Y nada, vamos a comenzar con mis compritas. Pues voy a empezar primero por la base de maquillaje, una base que tenía muchísimas ganas de probar, de NYX. Ha tenido muy buenos reviews, se llama Can't Stop y pone que tiene una cobertura full y que dura 24 horas, que es mate y mi tono es el Buff. Bueno, pues ya haré una reseña, como siempre hago, de todas las bases, pero os voy a enseñar un poquito el tono, que estuve probándolo y creo que dimos con el que tocaba, no sé, porque como iba maquillada intentábamos en el cuello, pero bueno, vamos a ver. Si se asemejará o quedará un poquito clarita. No, yo creo que se asemejará, porque estuvimos probando y como siempre llevo tanto bronceador, siempre mi tono parece que sea yo más morena de lo que realmente soy. Pero la verdad que no tomo el sol y tengo una tez, pues no blanca, pero tampoco morena. Entonces, aquí en la mano por lo menos, claro, se funde muy bien. Es un tirando al amarillo, natural, creo que es neutro. Bueno, pues ya haremos las primeras impresiones y veremos todo lo que dice, si es verdad o no. Otra cosita que tengo es de Catrice, son estos bronceadores Sun Glow y pone que son mate porque habían unos preciosos pero con muchos destellitos, entonces yo creo que ese más para verano. Entonces compré estos y luego en verano pues los otros, porque estos como son un precio buenísimo, también probaremos a ver qué tal. Parecen muy bonitos, son muy sedositos y tampoco tiran demasiado a naranja. Yo creo que bien. Bueno, ya lo probaremos. También haremos un probando todo a ver qué tal me va. Se ve muy bonito. Ya sabéis que Catrice es súper económico. Y este es el 0.35 Universal Bronze. O sea que sirve casi para, me dijo la chica, para casi todas las mujeres. Unos lo puedes poner un poquito, darle más intensidad o menos, dependiendo cómo te guste. Pero bueno, ya lo probaremos. Otra cosita es una máscara de pestañas que la cogí en la farmacia. Estaba en promoción. Y bueno, siempre va bien tener máscara de pestañas. A ver si la puedo abrir, porque en verdad me hacía falta ya máscara de pestañas, que ya estaba acabándolas todas. Y si no, la de Yves Saint Laurent la gasto para diario y no, no quiero que se me gaste tan pronto, que esa es cara. Uy, qué duro está esto. Pues pone que es una máscara negra, se llama Eva. Y bueno, ya la probaremos también a ver qué tal. Mirar el gupillón, creo que bien, pero bueno, hasta que no la pruebe pues no lo sabremos. Ya haremos las primeras impresiones también, probando maquillaje, a ver qué tal. Bueno, pues luego seguimos con Belle, que me cogí este perfilador precioso de aquí, de Secretal Contour. Es el 05 y nada, me encantó. Mirar, retráctil, y es que pintaba súper bien, mirar. Y yo es que me encanta todo lo que sea rojo. Y lo vi que maquillaba también. Digo, pues nada, me lo voy a coger. Yo creo que esto ya no lo he probado, pero seguro que me encantará. Y luego, mirar, cogí un lip también de Belle. El highlighter, que está muy de moda ahora. Y es un iluminador para labios, pero creo que es de estos con destellitos, tipo holográfico. No sé. Bueno, pues por ponerle un poquito de brillito encima de cualquier labio, un día que no quieras ir muy maquillada o un día de fiesta. Depende de cómo lo uses. Ya también lo probaremos, pero bueno, me gustó la idea. ¿Lo veis aquí? Está bien.
Luego, mirar de Sephora, me cogí que tenía, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, la paletita de Huda Beauty, la Esmeralda Obsession, que yo es que me encantan los tonos verdes. Me quiero comprar también la azul, es esta divinidad de aquí. Y mirar, ya habéis visto un montón de luz, de review seguro, pero es que es tan bonita y yo los tonos verdes me encantan. Entonces tengo una ilusión de probarla, creo que me va a encantar. Y nada, ya tengo mi paletita, la primera de Huda. Pero bueno, espero que no sea la última porque el azul también me encanta. Y luego cogí, que esto es lo mismo, siempre me encanta y siempre va bien, de Zoeva un Soft Cold Nude de para la línea del agua, para marcar lo que es un poquito pues la definición del ojo en un tonito negro, que esto lo mismo, siempre va bien, ¿eh? Y lo mismo, es súper cremoso, no sé si aguantará o no aguantará, pero bueno, me encanta porque eso que no tienes que estar ahí forzando el ojo, a mí me va de maravilla. Y Zoeva es una marca que me gusta mucho, lo poquito que tengo me encanta de ella. Y luego mirar en MAC de Valencia, pasé y cogí dos cositas que tenía muchísima ilusión porque, como sabéis, lo poquito que tengo de MAC me encanta. Una cosa es el Mineralize, el Skin Finish Powder de Finition. Es este de aquí. Y el color es ese tan famoso, el Soft and Gentle. Tenía unas ganas de tenerlo, loca, porque todo el mundo hablaba súper bien de él. Y la chica me dijo que iba a quedar súper contentísima, que es un color muy bonito. Y nada, aquí lo tenéis. Si ya lo tenéis, me lo decís qué tal os funciona. Mirad qué bonito. Ay, qué ganas de estrenarlo. Me encanta, es súper bonito. Y nada, con mucha ilusión, a ver qué tal me va. Es para iluminar. Y yo creo que me gustará mucho. Y luego le dije de un colorete en tonos fríos cuando voy maquillada con un labial rojo en tonos fríos. Y estuvimos mirando varios y al final dimos con este, que es el Mocha. Había oído también hablar muy bien de él. Es este de aquí. Y eso, es un tono frío que lo quería yo, eso, cuando llevas, hoy mismo este tira más anaranjado, pero cuando te maquillas con un rojo frío, pues es mejor que el colorete sea en tono frío. Y este es. Entonces también muy bonito y es eso, lo quería yo para eso. Esto es de la línea Powder Blush Fart and Joues. Uy, yo es que los idiomas se me dan fatal, pero bueno, ya lo dejaré todo abajo en la cajita de información para que lo veáis. Y luego, pues nada, deciros en Sephora que me regalaron las muestritas de colonia. Esta ya la tengo, me encanta. Y esta que será Emporia Armani para masculina, que también me imagino que estará bien. Y una cremita para lavarse los dientes de Bambú Charcoal, que será pues para poner los blanquitos, me imagino. Pues nada, ya lo probaremos también. Pues nada, estas son mis compritas. Espero que te hayan gustado. Si ya tienes algo y lo has probado y me quieres decir cómo te ha ido, te lo agradecería un montón. Pues nada, muchísimos besos, que paséis una semana fantástica, que os quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene. Chao, bye.